Y hablemos ahora del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre, que este fin de semana anunció la detención de al menos 234 ciudadanos extranjeros que intentaban cruzar a República Dominicana. En una serie de operativos ordenados por el señor ministro de Defensa, el teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa, Ejército de República Dominicana, miembros del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre, CESFRON, han detenido en las últimas horas cientos de indocumentados haitianos tratando de entrar de forma irregular a nuestro territorio por esta parte de la frontera de aquí de Dajabón. Asimismo, han sido decomisadas más de 300.000 unidades de cigarrillos de procedencia extranjera cuando estaban siendo introducidos también de manera irregular por la frontera en esta parte de Dajabón, próximo a la sección de la Vigía. Estos operativos están enmarcados en las operaciones que estamos llevando a cabo para contrarrestar las amenazas propias de esta zona fronteriza. Director, la situación ahora mismo de la frontera debido a la problemática que hay. Ahora mismo la situación tanto en los pueblos fronterizos del lado dominicano como en los pueblos fronterizos del lado haitiano es normal. Todo está funcionando con normalidad. En este momento aquí en Dajabón se está llevando a cabo lo que es la actividad de premercado, preparándose para el mercado de mañana viernes. Y como usted puede ver, hay un gran flujo de personas y de mercancía. Eso mismo está sucediendo en los demás puntos fronterizos. O sea, todos los pueblos fronterizos que colindan con la República Dominicana están funcionando con normalidad. ¿Se mantiene la vigilancia? Todo esto se está llevando a cabo bajo la estricta medida de seguridad del CESFRON y de los miembros del Ejército de República Dominicana en su área de responsabilidad. Se mantiene el reforzamiento y la seguridad fronteriza.